va a faltar agarre en la pista. Da un par de vueltas sin correr demasiado. Solo quiero recordarte que vigiles la temperatura de los neumáticos y que puedes hacerlo en el panel del PMF. Controlamos la temperatura de la carcasa y de la superficie. Todos los coches han cruzado ya la meta y estos son los tres primeros puestos. Verstappen, Sainz y Lance Stroll. Esto ha sido todo en los entrenamientos libres. ¡Hasta la próxima! Gracias por acompañarnos de nuevo. Comienza otro gran premio de Fórmula 1. Interlagos siempre ha acogido carreras muy especiales en Brasil. Es un circuito de 4,3 kilómetros con 15 curvas, 9 a la izquierda y 6 a la derecha. Podríamos estimar la vuelta más rápida en unos 217 kilómetros por hora, siempre y cuando el clima se mantenga favorable hasta el final del Gran Premio. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. George Russell hizo ayer una muy buena clasificación y va a comenzar la carrera de hoy desde la pole. Y un feliz Carlos Sainz comenzará segundo. Estas son las demás posiciones de salida. Leclerc, Stroll, Pérez, Fernando Alonso, Hamilton, Verstappen, Sargent, Gasly, Magnussen, Ocon, Albon, Hülkenberg, Oscar Piastri, Bottas, Tsunoda, Norris,
Joe. Y Nick DeVries. Ya queda poco para que empiece la carrera. Vamos a ver quién vence hoy. ¿Y cómo íbamos a entender el Gran Premio sin la compañía del inigualable Pedro de la Rosa? Como siempre, vamos a comentar juntos toda la acción. ¿Y si empezamos la conversación con George Russell? Ha sido impresionante cómo ha conseguido la pole en la vuelta de clasificación, pero ¿sabrá mantenerse en cabeza en la salida con tantos coches veloces alrededor? Por otro lado, cualquier incidente en la curva 1 podría dar la vuelta a la tortilla. Esperemos que todo el mundo salga hoy sano y salvo. Permitido. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 5,6 segundos.
vuelta, última vuelta, dale. Forma de conducir, simplemente sublime. Te merecías la victoria. El equipo Red Bull espera, ya se prepara para celebrar una merecidísima victoria. Pedro, ¿qué crees que le ha permitido imponerse hoy sobre el resto? Creo que la clave ha sido probablemente la constancia. Ha sido veloz y además constante. Si lo consigues, puedes aprovechar los errores ajenos evitando cometerlos tú. Y esa estrategia puede llevarte de lejos en la clasificación. Las estrellas se dirigen al podio en este mismo momento. ¡Qué fantástica victoria la del equipo Red Bull! Su actuación ha sido excepcional y nos han mantenido durante toda la carrera al borde del infarto. ¡Enhorabuena a todo el equipo! Llega el momento de elegir el piloto del día. Pedro, ¿con quién te quedas? Hoy lo tengo claro, ¿eh? No se le puede poner ningún pero a la actuación de Checo Pérez. Ha pilotado de manera impecable. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima.